No, my friends. Hola, Dani. Como siempre presente, lástima en Discord, así es bastante despelote, pero fuera de Discord, dirías que eres un seguidor bastante fiel. No solamente dice que es mi seguidor, sino que actúa en consecuencia a ser un seguidor, lo cual es muy bueno. Así que te saludo desde la oscuridad, porque este es un. Este es un estilo depresivo, prácticamente un estilo depresivo, porque soy depresivo y a veces no traigo la luz. Y esta vez voy a dormir con mis demonios, así que. Oh, sería muy mala idea que alguien diga algo que no quiero escuchar el día de hoy. Muy mala idea. Pero vamos a tratar de ser positivos y pensar que la gente se va a comportar bien. Que la gente va a ser buena, va a ser agradable, va a ser bonita y va a tratarme exactamente a la perfección, a pesar de que yo los insulte, los agreda, los putee y los mate a la mierda, porque son todos unos pendejos pelotudos. Bueno, no todos, pero hay muchos que son pendejos pelotudos. Pero aquí estamos en la mitad de la oscuridad para continuar este diseño que la verdad. Está bastante difícil de hacer, porque ahora tengo que resaltarlo en la oscuridad. Y esa parte va a ser muy difícil de lograr. Muy difícil de lograr. Pero espero que podamos lograrlo juntos el día de hoy. Hoy tenemos a Dark Shul. Shul es su lado oscuro. Shul es su lado oscuro, no es nada, nada, nada. Nada bueno. Pero Shul transmite, aún estando perdido en la oscuridad, porque así es Shul, así funciona Shul y los Shul funcionamos así. He sido claro. Bien, me alegro que haya sido claro, me alegro que estemos todos en la misma página. Ahora, vamos a tratar de hacer que este diseño se vea mejor de lo que está, porque, bueno, básicamente lo que podemos ver es que en este diseño, muchachos, hemos logrado sintetizar al Alieva 02. Ya a esta altura lo hemos logrado sintetizar. No ha quedado a la perfección porque desde vamos el diseño es una composición con fondo. Así que para hacerlo quedar bien tenemos que ponerle un buen fondo. Vamos a borrar toda esta mugre que está acá. No sé por qué me ha dado tan lenta la máquina. Hola, Ghost se dice. Ghost, te has vuelto. ¿Y cuándo me fui? De hecho, este es mi segundo stream del día, así que técnicamente. Oh, Dios, miren lo lindo que va esto, ¿eh? Vamos a tener que pasar el programa para acelerar las cosas. Dark Shul, necesito un programa para acelerar las cosas. ¿Dónde está mi programa para acelerar las cosas? Que no siempre funciona, la verdad, pero vamos a probarlo por lo menos. Teóricamente libera un poco de RAM y toda la bola. Hola, Aaron Quintana, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Espero que entonces estés mucho menos depresivo a lo que estoy yo, porque decía darle una muela. Tengo un dolor terrible en el estómago por una herida que tengo. Que me tuve que dar puntos a mí mismo por la herida. Y además de dolor de muela, un dolor de ciática enorme que me está matando porque haciendo ejercicio es un mal movimiento y me quedó lastimada la ciática, así que prácticamente no me puedo mover. Además tuve muchos problemas. Y el padre de mi novia, entre todos los quilombos que tuve también con una de mis novias, tuve unos quilombos terribles y casi rompo una relación porque estoy re podrido, re agotado y re cansado de muchos problemas. Más que YouTube no viene funcionando, más que ganas que le ponga a YouTube no viene funcionando. Pero ya saben cómo soy, sigo intentando, a pesar de que no funciona, a pesar de que este stream probablemente lo vean 3, 4 personas, lo sigo haciendo. Y encima para cómo cuando vino mi novia acá a ayudarme para mantenerme con vida, para mantenerme bien y dar un poco de ánimos. Vino ayer a la noche y hoy a la mañana la llaman y le dicen:
estamos llevando a tu papá al hospital porque tiene dolor de pecho. Y ahora el papá está internado con dolor de pecho y está habiendo sido un infarto. Así que básicamente no tengo a mi novia para que me ayude a sobrevivir a estas etapas horribles que tengo. Y más todas las cosas malas que vienen pasando que son terribles. Y obviamente tendría que estar preocupándome por, obviamente, el padre de mi novia. Pero no estoy en condiciones de preocuparme por eso porque estoy tan mal, a un nivel tan mal. Y la razón por la cual sigo haciendo estas cosas, ¿saben cuál es? No puedo parar. Básicamente no puedo parar porque soy obsesivo. No puedo parar. Esa es la razón por la cual sigo haciendo esto. No puedo parar. Básicamente tengo la esperanza de que en algún momento funcione. Tengo la esperanza de que en algún momento Hola, Julve. ¿Cómo se dice? Y tengo la esperanza de que de repente explote ahora que estoy haciendo por ahí otro tipo de diseño, de educación, digamos, de lo que es arte digital, capaz de momento alguna persona le llegue y le funcione. Y de repente empieza a dar suscriptores de nuevo porque estoy ganando nada, no gano ni un suscriptor por día actualmente. Y los videos no los ve nadie, está en un lugar terrible, pero ¿saben qué es lo más difícil de YouTube? Hablarle a una cámara sabiendo que nadie lo va a ver. Hacer cosas sabiendo que a nadie le va a importar. Y a pesar de eso, hacerlas. Esa es la parte más difícil de YouTube. Y es la diferencia entre el que termina triunfando y el que no. Y aunque no triunfes, por lo menos vas a morir habiendo intentado lo mejor que pudiste. Y yo, bueno, no me gusta mucho rendirme. No soy muy fan de la parte de rendirse de las cosas. Capaz debería rendirme en muchos casos porque capaz está muy saturado, lo que sea, pero la verdad es que no funciona así, supongo. Por más que diga que me voy a rendir, que de hecho lo dije, no puedo. No puedo rendirme. ¿Por qué será que no puedo rendirme? Una cosa muy rara. Gracias, Saúl. La verdad, me alegraste el día con tu comentario pelotudo. ¿Por qué la gente hace cosas pelotudas tan seguido? O sea, podría entender que las hagan. Ok, es razonable. La gente es pelotuda, hace cosas pelotudas. Pero tan seguido, oh my fucking god. I mean, you know, it's kind of weird. Voy a probar una técnica bastante extraña acá, lo que voy a hacer porque me está funcionando tan lento esto, que no puedo creer que me probé lento que me está funcionando. No sé por qué será que me está funcionando lento. Capaz es porque tengo abierto el OBS en otro lado para ver mi cara, porque como tengo iluminación, me ven, ¿no? Apenas, tienen que ver apenas, aunque sea ver mi mano. Hello, aquí está Jul, mentira en la oscuridad. Así sale de la habitación todo el tiempo. No, estoy deprimido, no voy a mirar, ni siquiera voy a esforzarme en hacer esto. Vamos a minimizar esto, a ver si se ve un poco mejor. A ver si me veo. Se me corre más rápido esto, me está corriendo demasiado lento. ¿Cómo andan ustedes, muchachos? Cuéntenme un poco cómo andan ustedes. Cuéntenme de sus vidas, básicamente. Pues saben lo que aprendí. Yo aprendí que tengo que hacer una cosa con ustedes. Yo tengo que ayudarlos a ustedes lo más que pueda. Yo doy todas las cosas que tengo gratis. Todas las cosas que tengo gratis, absolutamente todo lo que tengo gratis. Todo mi contenido es gratis. Todos mis contenidos son gratis todo el tiempo. Pero cuando ponen pelotudeces, muchas pelotudeces juntas, a veces en Discord, o hacen pelotudeces o lo que sea, es como que digo. La puta madre, loco, me estoy rompiendo el culo todo el tiempo para tratar de darle lo mejor que puedo dar a la gente y esto se hace todo el tiempo y es como que me rompe las pelotas y tengo mucha paciencia, pero también tengo muchos problemas. Entonces no es bueno, porque cuando tenés muchos problemas te agota la paciencia. Si se te junta, sobre todo, por ejemplo, ahora tengo muchos problemas encima porque tengo necesito contención particularmente porque ¿saben? Mientras tiro estas líneas azules que teóricamente van a generar la iluminación, pero una vez que estén completadas, va a generar iluminación.
problema es tan grave, digamos, que... Y el problema es que soy tan inteligente, modestia aparte, que mi mente es tan compleja. Oh, que la gente me dice, los chicos me dicen, una que es muy buena, me dicen, las mentes más complejas o la gente más compleja tiene formas más complicadas de complicarse las cosas. Entonces no hay gente que pueda ayudar. Pero sí me ayuda la contención, por ejemplo, me manden, oh, juro, ojalá te mejores. Por eso no pido que no me den consejos. No, no va a solucionar, porque me parecen soluciones simplistas, simplistas y estúpidas. Perdón que les diga estúpidas, yo sé que intentan ayudarme, pero son soluciones simplistas y estúpidas que ya las pensé y siento que me tratan de idiota porque es como que digo, a ver, ¿te pensás que no pensé eso? No, dicen, vos tenés que relajarte, cosas así. Y yo digo, pero imbécil, si pudiera relajarme, ¿para qué mierda tomo medicación? ¿Qué tan estúpido te pensás que soy? Muchachos, les voy a revelar algo hoy. ¿Están preparados para que se los revele? Capaz se dan cuenta ahora por algunas de las expresiones marcadas en mi cara, pero en años terrestres yo tengo más de 4 siglos de vida. Más de 4 siglos, lo cual significa 40 años. ¿Se dan cuenta de la cantidad de edad que les saco a ustedes? Y sin embargo me puedo relacionar con ustedes. ¿Saben lo que me cuesta relacionarme con ustedes? En muchos casos son niños para mí. Son como criaturas que están como haciendo cosas estúpidas pero al mismo tiempo geniales. Porque es como que la inocencia con la que piensan, los problemas que tienen, son tan simples para mí de resolver. Y pensamos tan diferente. Y la mayoría de la gente no se adapta. Frase que dice, no, pero esta tecnología, yo no me puedo acostumbrar a esta tecnología. Oh, que mierda sea. Y dice, no, pero que yo no nací con esta tecnología. Sí, tampoco naciste manejando y sin embargo aprendiste a manejar. Y la verdad es que yo siempre fui una persona que se adapta al medio. No es muy difícil adaptarme para mí. Sí quiero adaptarme, obviamente, a veces que no quiero adaptarme. Y que se vayan todos a la mierda y hagan las cosas como yo digo porque me cansé. Pero lo que voy a decir con esto es que a veces necesito contención, por ejemplo. Entonces, yo qué sé, por ejemplo, mi canal, a veces que mi canal, tipo, no, mi canal no funciona, no está funcionando. No está funcionando mi canal. ¿Sabes por qué no funciona mi canal? Porque no genera los ingresos suficientes. Esa es razón suficiente para que un canal no funcione. No genera los ingresos suficientes. Necesito más cantidad de ingresos y no los está generando. Es normal que pase, digamos. O sea, todos tenemos una etapa en la cual tenemos que generar esos ingresos de alguna forma. Pero en este momento estoy en pérdida, básicamente. Gasto mucha más plata en juegos. De hecho, dejé de gastar plata en juegos, solo estoy haciendo este tipo de cosas. Pero gasté un montón de dinero en juegos que no vi nunca y pensé que los iban a ver. Que votaron que los iban a ver y estoy en pérdida. A veces no ayuda necesariamente que me dé una solución, sino que a veces, ¿sabes qué me pone contento? Por ejemplo, Dani es un montón de quilombo. Es un montón de despelote. Pero de repente está suscrito como miembro de mi canal. Entonces es como que al ser miembro lo que hace es básicamente darme parte de su dinero que es gana. Ok. Y es como que es un gesto lo que hace. Darme parte de su dinero. Darme parte de su dinero. Creo que sabe, no sé si sabe, $1 por mes, creo. Es el mínimo, básicamente. El mínimo para miembro de YouTube es el que puse. Y la verdad no me sirve de nada la plata que ponen en sí, pero ¿saben que sí me cambia mucho? El incentivo. Porque es como gente que pone fe en el canal. Y eso sí ayuda muchísimo a las personas que están creando. Que te pongan fe, que te ayudan a seguir.
O que te digan, wow, esto es una buena idea, wow, esto me ayudó, lo que sea. La verdad, esa parte sirve mucho, esa parte sí sirve mucho. Quizás es medio extraño decirlo, parece que estoy tratando de manguearles dinero, pero no, no es la idea, porque la verdad que les soy sincero, el dinero mucho no me ayuda. Pueden hacerme dinero, pueden mandarme un fan art. Cuando me dan fan art, cómo me gusta el fan art. Me hacen sentir épico. Me hace sentir que los ayudo, me hace sentir que me respetan o que aporto algo. Más muy copado, A ver. No, no digo mi edad, pero ya acabo de decirles que tengo más de 4 décadas pisando este planeta terrenal que ustedes conocen como planeta Tierra. Planeta Tierra, edad de Jules. Qué mal. Miren los que anda esto de lento, es impresionante lo lento que ando. O sea, no entiendo qué coño estoy haciendo para que ande tan lento. Tengo que cerrar programas, tengo que ver qué onda, qué es lo que está pasando acá. ¿Qué es lo que me está consumiendo la cantidad monstruosa de memoria? Estoy jugando al Biomutant. Qué juego delirante, Dios. La verdad, tenía ganas de streamearlo y mostrárselos, pero no, no sirve mostrárselos. La verdad no, no les aporta mucho. Va. La verdad no lo ven, no les aporta mucho. Está bueno el juego, pero la verdad es que no, no lo ven. Y cuando no lo ven, la verdad no sirve, no sirve mucho aportarlo. Va a poner, digamos, cosas cuando no las van a ver. Oh, por Dios, miren lo lento que anda esto. Terrible. A ver, vamos a. Pero que no tenga tantos efectos. No entiendo por qué anda tan lento esto. Algo mal está pasando. ¿Alguno de ustedes me está hackeando? Avíseme. ¿Qué andará haciendo de sus vidas en este momento? ¿Qué están haciendo? Cuéntenme. Cuéntenme mientras dibujamos este mapa que acabamos de recrear. Yo sé que va a haber un montón de que va a hacer cualquier cosa que no van a entender, pero créanme que al final de repente voy a hacer un giro y va a ser. ¡Oh! Mirá vos. No me esperaba que pudiese hacer eso, Jul. Y es van a decir, pero debí suponerlo, era Jul. Oh, el espíritu supera. Yo intento música y diseño de sonido. Ya estoy dibujando mientras te escucho de fondo. ¿Qué estás dibujando? Va todo esto, el espíritu suya que saludaste. ¿Qué estás dibujando, varón? 3D. ¿Qué hay? Hay color azul. Eso es lo que hay por ahora. Y lentitud en mí. Se ve fluido el stream porque la verdad que está dando tan lento todo que ya no sé qué mierda pasa. Oh, lo es siempre, traps. Pero lo que mandaste lo último no fueron traps. Eso no son traps, lo último que me mandaste. Son personajes de yaoi, a lo sumo, pero no son traps. No sé por qué les decís traps. Los traps son diferentes. Parecen mujeres. Igual lo haces porque sos gay o porque te gustan los traps o porque. Evidentemente tenés que ser gay porque si no, no, no lo harías. A mí me gustaría dibujar traps también. Pero no lo dibujo.
Pero capaz debería aprender a dibujar traps. Y furros, así la gente me dice, ah, yo le furro, porque es todo como un insulto, ¿no? Oh, es otaku, oh, es furro, oh, es, no sé, es como que están esperando para decir esas boludeces. Tipo, siempre digo, cuando veo, escucho eso, digo, ok, 13 años, 15 años, esa es la edad de esta persona. Buenas tardes, JD, sí. Pero, a ver, pero ¿por qué dibujas traps? ¿Sos gay? Porque si sos gay es normal dibujar traps. Si estás fascinado por los traps, generalmente, o sea, yo dibujo mujeres con las que me gustaría tener sexo a pesar de que son dibujitos. No dibujé traps. Podría tener sexo con un trap sin problemas, no tendría inconveniente. Bienvenido sea. Están muy bien hechos algunos. Alan O'Green, no, no conozco. Wow, capaz sí, no sé, dame un poco más de información. ¿Qué? ¿De dónde? ¿De qué estás hablando? Porque en verdad conozco muchos Alans, pero no sé a qué te referís. Capaz me das un poco más de información y digo, ah, te referías a eso. Entiendo, todo queda más claro. Solo me gusta dibujar trap, es una obsesión que tengo. Ahora es la tercera vez que dibujo. Astolfo, ¿qué edad tenés, Aaron? Es un rapero. Ah, si es un rapero, probablemente no, porque no me gustan los raperos en general. Así que probablemente no lo conozca. ¿Por qué me preguntas? ¿Mera curiosidad o porque ibas a decir algo en particular en relación a ese individuo? Todavía no sabes. Uno no tiene la sexualidad definida a esa edad, la verdad. Bueno, yo ya la tenía, sí, yo ya sabía que era bisexual a esa edad. Por suerte no tuve traumas, porque bueno, oh, como se podrán dar cuenta, tengo mucha seguridad en mí mismo, así que prácticamente me cago en absolutamente todo lo que me dicen. Como que me chupa todo un huevo. Digo, ok, sí, pensar lo que quiera, yo tengo razón, porque. Y eso. Gente, pero a mí me ayuda a sobrevivir, así que me funciona. ¿Entienden? Igual no entiendo. Hay tanta, supongo que se da, hay tantos problemas con la parte sexual. La verdad, no, no lo entiendo porque es tan lío. Es como que no, no, para mí no es tan complicado. Bueno, que digo, ¿por qué la gente tiene tantos problemas con tantas cosas todo el tiempo? Siempre veo problemas en la gente, o que manifiesta inconvenientes, o hay agresión, o lo que sea, como si fuese algo malo. Además, estereotipan todas las cosas, como por ejemplo al que le gusta el anime es así o asá, al que le gustan los traps, al que le gustan los furros, al que le gusta. No sé, es todo, básicamente está todo como catalogado de una manera tan pelotuda. Es el mismo concepto del gamer, o sea, el que es gamer básicamente es un gordo, que hace gaming y no, no tiene vida, no tiene amigos, no tiene novia, es el típico estereotipo del gamer. Y yo no tengo nada que ver, cuando me ven en persona dicen, ah, mierda, yo fui líder de clan en muchos lados. De repente hacemos reuniones y me ven en las reuniones y dicen, man,
Sos re raro, me dicen. Sos una excepción a todo. Y yo les digo siempre lo mismo. Soy Jul. Pero la gente sigue sin entender. Estas líneas tiradas, usamos tirando las líneas azules porque básicamente el entorno es azul, ¿ven? Entonces, yo tirando las líneas azules son luz azul que está pegando sobre el objetivo. Y toda la parte de contraste de rojo contra azul es muy buena porque lo resalta resalta al Evangelion, pero requiere mucho más trabajo que el que estoy haciendo. Y todavía estoy trabajando en eso, obviamente. Estamos trabajando en este tema, no está todavía ni cerca de estar resuelto. Pero vamos de a poco. Iría más rápido si funcionase más rápido el programa. Pero mi computadora les digo que se está muriendo, ¿eh? Los juegos los corre bastante bien igual. Corro todo, de hecho el Biomutant lo corrí bastante, bastante bien. Lo cual fue sorpresivo porque se ve muy bien el juego. Pensé que me iba a correr peor. Lo mismo que el Days Gone, también corre muy bien el Days Gone. El tema es que no lo puedo transmitir porque cuando lo transmito ahí sí se va toda la mierda. De novela. A ver. Mera curiosidad. Ah, está bien. Google Chrome. Video Download Helper ha dejado de funcionar. Ok. No lo necesito para este stream, así que. Vamos tirando las líneas. Vamos tirando las líneas. Ven la luz azul que se va generando alrededor del Eva. Que básicamente viene de acá arriba. Porque esto es importante. Hay que poder definir de dónde viene la luz. Y la luz. Se ha hecho la luz. La luz viene desde acá arriba. Vamos a poner uno de estos. Y ahora no tanto. Supongo que tengo que señalar primero, ¿no? Ahí está. ¿Alguno me sigue en ArtStation o alguno vio los dibujos que yo hago o no? No tienen ni idea de qué hago. Bueno, muchos no saben que, o sea, me siguen viendo pensando en cuándo va a sacar algo de Doom, pero no tienen ni idea cuánto dibujo o qué dibujo o cómo dibujo. A veces que no tienen ni pálida idea de mi capacidad para dibujar. Mierda, loco. Vamos, Midtowns, a ver si agarramos las Shadows. Ahí está, agarramos unas Shadows y las Shadows van más mejor que los Midtowns. A ver qué me están diciendo, porque el video monta pa esto lo va a comentar. la voz del narrador. Sí, es medio molesta la voz del narrador, pero ¿saben que menos me gusta la voz del narrador? La parte que menos me gusta es la parte donde hablan los demás personajes, porque el narrador está bueno, el narrador en off. Para mí está bien el narrador en off, no me jode el narrador en off. Pero de hecho, soy un jugador de vieja gama, así que tengo otro manejo. Pero el tema es que los personajes, dos personajes hablan y no dicen nada. Es decir, el personaje de uno no habla en el Bio Mutant. Y los demás personajes, cuando te hablan, te dicen cosas como rever, 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 y abajo, después te dice eso. Ah, te aparece el tipo que te traduce lo que dice. Te está diciendo que no sé cuánto, no sé cuánto, no sé el otro. Y está bien, o sea, lo traduzcan. Pero no es que sea la traducción inmediata, sino que
O sea, como que tenés que escuchar el y la traducción. Y después el y la traducción. Y esa parte es medio tediosa, pero no tiene tanto de eso. O sea, no hay tanta cantidad. Tiene un combate bastante interesante, está bastante bueno. La verdad que. Está bien el juego, ahora está bien el juego. Diría que está bien. A ver, vamos a salvar esto un poco. Pero bueno, Biomutant es básicamente es un Devil May Cry de mundo abierto que jugás con Muppets. Eso es básicamente el Biomutant. Biomutant, el juego en el que juegas con Muppets. Ahora, ¿qué pasa si agarramos esto y le ponemos un blur? Qué raro que nadie se quejó de que no se me ve nada porque está todo oscuro, ¿no? Pensé que se iban a quejar más. Vamos a duplicar esta capa y vamos a hacer algo particular con la capa duplicada. Vamos a extenderla un poco más de lo que deberíamos. Abajo, abajo, abajo. Izquierda, izquierda. Abajo, abajo. Abajo, adelante. Piña alta. Hadouken. No, eso no. Pero bueno, ustedes entienden. Y si no entienden, deberían jugar más juegos. A ver. Esta parte, les digo, este manejo del color es re difícil, a mí me recuesta. Porque es como que va contra cultura de lo que pienso que debe ser. Y. Pero después termina funcionando, es como que termina diciendo, bueno, no queda tan mal. A pesar, digo. Mira vos, no era tan mala idea este hacerlo azul. A ver, este es un buen juego para el 820 personas. La verdad es que ¿lo jugaste o solo hablas porque el aire es gratis? A ver. Vamos a. ¿Sabes lo que necesitamos acá en este lugar? Necesitamos iluminar algunas partes importantes de esto, pero no sé bien cómo las voy a iluminar porque no deberían tener luz, pero necesito que tengan luz. Por ejemplo, acá. Toda esta parte de acá. Necesito que tenga luz. Igual que acá. Esto así, y esto acá así. Y esto acá. Y después esto acá. Y esto de acá que está más por acá. También necesito que tenga luz. Como verán, no me molesto mucho en los detalles. En el sentido de que la línea no tiene que ser perfecta. No me importa mucho que la línea sea perfecta. Pero no importa. Después no se ve mal. Pero pasa que esta luz es antinatural. La estoy poniendo, pero es antinatural. No debería estar ahí. Y es un problema que sea la luz antinatural así. De hecho, en verdad, esto tendría que. Lo loco es que tendría que tener una iluminación acá también en el costado de la cara. Manifestando, digamos. Que la luz pega también en el costado de la cabeza del Eva. Estoy tirando líneas así nomás, las vamos a ir arreglando porque tan desordenado no puede quedar. ¿Saben la peor parte de estas cosas? Es que a veces uno hace algo, ¿no? Y después de que lo termina, vuelve al diseño original a ver cómo era cuando empezó a dibujar.
y se da cuenta de que todo lo que hizo hasta ahora, que le llevó un montón de esfuerzo, no vale la pena y hay que tirarlo a la basura. Y esa es una parte difícil de hacer, pero es muy importante en arte. A veces hay que tirar diseños a la basura por completo y empezarlos de nuevo. O ideas a la basura, por ejemplo, vas toda esta línea azul, la tengo que tirar a la basura. Capaz esta línea azul no sirve para nada. Capaz son cosas que pienso que va a quedar bien y después cuando las pruebo no quedan bien y no me sirven y las tengo que tirar a la basura. O capaz tengo que hacerlas, por ejemplo, tengo que agarrar y hacerlas de color. Ah, de azul capaz tiene que quedar como un brillo blanco, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí están de color blanco. Pasaba a blanco. Pero el blanco me separa la imagen, pero no me la integra. Porque esto en verdad, esto, ¿saben cómo se llama este concepto? Ah, este concepto se llama iluminación global. Cuando esto es azul, básicamente es iluminación global. ¿Qué quiere decir? Que la luz que refleja las superficies está relacionada al tipo de luz que emite otra superficie. Entonces, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de cómo es la iluminación global. Que es complicada de manejar, pero la iluminación global funciona de esta manera. Imagínense, acá, en este caso es un cielo que es azul. Entonces, cuando pega la luz en los bordes, va a generar una luz azul en los bordes. Pero, por ejemplo, imagínense una luz blanca. Y la luz blanca de repente pega en esta parte que es amarilla. Y pega esta parte que es amarilla. O naranja. Y esta parte amarilla o naranja, en verdad, cuando la luz rebota, que viene para acá, por ejemplo. La luz rebota y va para acá. Porque rebota y va para acá. Entonces capaz tengo que teñir esta parte con un toque de naranja. Porque la luz blanca está pegando acá y rebotando y pegando acá. Entonces de repente algunos diseños top que uno pinta naranja. O pintan de otros colores que uno dice, pero qué mierda tiene que ver eso con. Oh, y bueno, es parte de eso. Parte de eso es la parte de iluminación global. Es iluminación indirecta, ¿verdad? Más que iluminación global. Iluminación indirecta se llama. Esa es la terminología más adecuada. Y es importante la iluminación indirecta. Para muchas cosas de realismo. Saben que, por ejemplo, las sombras y las luces a veces llevan colores totalmente diferentes. Por ejemplo, uno hace la iluminación con colores cálidos, tirándolo a rojos, naranjas, y de repente las luces las hace con colores fríos como el azul. Las sombras, perdón, las hace con colores fríos como el azul. Entonces, de repente un diseño cambia totalmente de color. Generalmente usan colores complementarios. A veces usan rojo y verde. Y ese tipo de cosas son muy importantes, digamos, cosas que no se ven son, pero son muy importantes para hacer diseños profesionales. Por eso, cuando uno ve a un artista que es muy bueno y analiza el trabajo, se da cuenta de esas cosas, se da cuenta de lo que hizo. Y dice, ah, mirá cómo manejó esto, o ah, mirá cómo manejó lo otro, o ah, y así. Hay muchos ah. Y ahí me dice, ah, pillín, pillín. Así que esto lo lograste de esta manera, ¿eh? Te voy a copiar. Y lo copias y te sale bien y decís, oh, soy un genio. ¿Hay alguien viendo o estoy hablando solo? A ver, vamos a ver. Ah, me dice que hay 7 personas viendo, así que hay gente viendo. No, ven, el azul acá no, se camufló un poco el azul, pero en la parte de acá no se camufló. Esta parte no quedó bien con el azul. Solo tengo un dibujo del que me siento orgulloso. Dice Master Chief que hice hace un año. ¿Qué edad tenés, Gera?
21. Ah, oh, estás grande, tendrías que dibujar mejor ya. Igual hay que ver qué es lo que. Igual depende de cuánto empieces y cuánto estés dispuesto a dedicarle, ¿no? Todo siempre cambia eso. Pero, ¿cómo se dice? Tenés que analizar. Los diseños que haces bien los tenés que analizar. Tenés que decir, ¿por qué miércoles esto me salió bien? Y lo otro no. A ver si quedó bien este. Pero, ¿por qué? ¿Por qué a veces lo había esto? Si lo otro no, no entiendo. A veces que pasa eso, decir, pero ¿cómo? Pero esto no. Y uno lo entiende porque mierda le salen las cosas bien en algunos casos y pésimo en otros. Y uno dice, pero no puede ser que me salga tan para el culo algunas cosas y otras cosas me salgan bien. ¿Qué coño está pasando? Y pasa mucho más seguido de lo que uno esperaría. Ah, por ejemplo, estoy tirando luces azules, pero no sé si me conviene tirar luces azules particularmente en estos lugares. Bueno, en verdad tendría que tirarlas en todos lados. Por ejemplo, acá tendría que tirar luces azules. Esta parte tendría que tener una iluminación azul. Pero estoy usando la herramienta equivocada, igual, porque tendría que estar usando otro pincel. Yo suelo usar otro pincel, pero en este caso no lo estoy usando porque no me está dando bien el sistema, pero vamos a probarlo el otro pincel. Vamos a ver si me funciona. Vamos a bajarle acá, a ver, esta sí, ahí está. What? ¿Por qué no pinta? Mi pincel mágico no pinta. Ah, porque se trabó toda la mierda porque es el pincel mágico. Ahora va a aparecer toda la pintura. ¿No? Ah, ya entiendo por qué. Porque no tenía seleccionada la herramienta indicada. Ahí está. Ahora sí. Vamos a bajarlo a 75% o a 70%. Ven, oh, por ejemplo, las luces que pegaba acá serían luces azules que vienen de acá arriba. Lo cual es loco porque uno dice, pero ¿cómo luces azules? Entiendo, Jul. Estás cucu, Macaya. Y, pero bueno, sí, a veces estoy medio cucu, pero son luces azules. Porque la luz de arriba que viene es azul. ¿Y qué le vamos a hacer? Pero es rojo, la luz no debería ser así. Bueno, la física dice que sí. Vamos a ver cuando lo terminemos cómo queda. Oh, ven, oh, ven que nos queda mal cuando pongo la luz. Es increíble, pero pongo la luz azul y no queda mal. Es como que decir, ¿what? Wow, que nos queda mal. No entiendo cómo funciona esto. ¿Por qué? ¿Por qué funciona eso así? ¡Lo entiendo! Y bueno, la vida está hecha para que la entendamos. A veces es más complicada. Ah, nunca dije que el dibujo fuera malo. Fue una corrección, uno de los que hice lo. Oh, espera, ¿qué dibujo es malo? No, no, espera, me perdí. Ah, oh, dije analizar que hiciste bien, no que hiciste mal. Yo tampoco dije que tu dibujo fuera malo. Tenés que analizar que hiciste bien en un dibujo y que hiciste mal. Siempre que un dibujo sale bien, tenés que entender por qué salió bien. Si no, es una regla general para las cosas eso. Cuando algo sale bien, vos tenés que averiguar por qué salió bien. Tienen que entender por qué salió bien. Porque la gente que tiene éxito, pero no sabe por qué tiene éxito, no va a tener éxito por mucho tiempo. Una de las máximas de Jules. Y es verdaderamente importante saber por qué uno tiene o no éxito en algunos temas. Ahí aminoramos un poco el color. Mira, se ve un poco mejor esto. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a oscurecer este color. No vamos a borrarlo porque borrarlo es malo para la salud. Vamos a oscurecerlo un poco. Acá son shadows. No, no lo va a afectar las shadows. Estos son highlights, a ver.
Vamos, Jaile, vamos a bajarle un poco los highlights al color. Estoy tirando en una capa que está trabajando sobre el celeste este, que es básicamente celeste noche, que tenemos por todos lados. Porque en esta parte, en verdad, no hay. No, necesito para contrastar, pero no es que necesariamente el color. Esta parte, digo, esta parte me cuesta un huevo, es muy difícil de lograr. Ah, muy difícil de lograr que se vea bien. Es muy difícil de lograr. Ah, me cuesta horrores, voy a ser sincero, son partes muy difíciles de hacer. Acá esto, a ver, tiramos acá. Acá debería haber color. Ligeros tonos de azul. Tirados, ligeros tonos de azul tirados por acá también. Y esto es porque el fondo es azul. Si el fondo fuese de otra manera, sería distinta. Si fuese un fondo rojo. Por eso lo hago en una línea aparte. Porque capaz de repente cambio el fondo y lo pongo blanco y negro. Y tengo que pasar todas estas líneas azules a blanco y negro. Pero ven, va bien que las voy tirando y van quedando. Esa parte es terrible. Nunca deja de sorprenderme. Y acá es todo un tema. Porque esta parte está iluminada, ¿no? Pero está iluminada con dos tipos de color diferentes, porque hay una parte que está más iluminada porque le pega la luz y otra parte que está menos iluminada porque está en la sombra. Entonces tengo que tirar dos tipos de luces acá o tratar de dejar el mismo tipo de luz, porque básicamente podría funcionar un solo tipo de luz. Eso lo tengo que ver a medida que voy avanzando. A medida que voy. Y a veces no sabes lo que estás haciendo, solo lo haces. Decís, ok, esto debería ser así. Supongo, creo, quiero creer. Y vas tirando. Y a veces te mandas una cagada total, es terrible. Porque decís, no, por Dios, perdí. ¿Cuánto tiempo? ¿Viste? Horas y horas y horas haciendo algo que en verdad no funciona. O sea, lo tenés que borrar por completo. Y después tirás un efecto o una cosa así, queda 100 veces mejor. Y muchas veces te enfrentás con cosas totalmente nuevas, porque esto no es algo que yo te acostumbro a hacer. Yo no copio diseños de nada. Todos mis diseños son originales míos, ¿no? No los saco de ningún lado. Entonces, no tengo que responder a ningún patrón conocido. Y eso es a lo que estoy acostumbrado. Pero acá estoy dibujando un Evangelion. Y no suelo dedicarle tanto tiempo a estas cosas. Puedo hacer ediciones o lo que sea, pero la verdad es que me quedo quedando las capas azules. Puedo borrar las capas azules por completo. Y es algo distinto, de hecho. A ver. Borramos. ¿Qué tenemos? Tres capas. Oh, ya, tres capas de azul. Layer. Tres capas de azul, miren, tres capas. Ahora, ven esta parte es interesante. De este. Ah, si no es tu pasión dibujar, no hay problema. El tema es esto. Miren cómo el dibujo está. Está el dibujo, pero se pierde en el fondo. Se pierde en el fondo. Acá tenemos este color. Se pierde el dibujo en el fondo. Un poco. Entonces, cuando ponemos la iluminación, sobre todo que peguen los bordes, el dibujo resalta, sale del fondo, ¿entienden? Básicamente estoy sacándolo del fondo y eso es la parte más relevante de hacer todo este tipo de cosas. Lo estoy despegando del fondo. Eso es muy importante. Despegar el dibujo del fondo. Por eso las líneas negras que a veces separan algunas piezas son muy importantes. Por ejemplo, acá mismo, esta línea negra, la podemos exagerar. Esta línea negra que separa el brazo de la pieza del hombro. La puedo llegar a exagerar y queda mejor. De hecho, porque está muy fina y a veces cuando está lejos se pierde eso. Me parece que a veces tenemos que exagerar. Hay mucha exageración en la parte de diseño. De hecho, es diseño hiperrealista, justamente. Pero diseño hiperrealista, muchas veces te lo confunde. Diseño hiperrealista no quiere decir, oh, que es muy realista. Quiere decir que básicamente es falsamente realista. Es decir, no es realista. Es un diseño que
es exageradamente realista, pero pues las cosas son demasiado perfectas, no tienen imperfecciones. Es un diseño hiperrealista, por ejemplo. A ver, un día harás un video de tips o reacciones en el arte de tus suscriptores. Sí, es una buena idea. Hasta si me va a dar en su arte por Discord, lo haría. Es un buen video. Si me va a dar su arte por Discord, lo hago sin inconvenientes. Este más que los voy a arruinar. No creo que mucha gente quiera que lo arruine tan encarecidamente. Porque la verdad es la siguiente, o sea, yo no solamente estudié diseño en la facultad y aprobé la tesis y después dejé la facultad de diseño después de hacer echar a la directora de diseño por decirle que no sabe nada. Y di clases de diseño dentro de la misma facultad cuando era alumno. Pero soy muy estricto. No soy malo agrediendo a la gente que hace diseño. Pero cuando algo está mal, está mal. O sea, digo, esto está mal. Para mí está mal. Para mí no tendría que ser así. ¿Entienden? Y eso, es jodido de manejar. Es jodido manejar para la gente cuando le dicen que algo está mal. Porque se matan haciendo algo, se matan esforzándose y las cosas no funcionan. Pero bienvenidos a la vida es así, podés matarte haciendo el diseño que quieras y está mal. Te pueden decir que está mal, qué es lo que está mal, cómo arreglarlo, lo que sea, pero está mal, está mal. O sea, vamos a pensar esto. Yo tengo 400 videos y todavía no puedo subir. Es que no sé cómo hacer un video que funcione. O sea, subí 400 videos, hago un video actualmente y está mal. Porque no funciona. ¿No? Si me decepcionase por cada vez que no funciona mis videos, me tengo que cortar las bolas. Todo el tiempo no funciona. A ver, ¿qué clase de jabón utilizás para esa potente barba? No uso jabón. No se usa jabón para la barba, se usa shampoo para barba y acondicionador para barba, aceite para barba, cera para barba y muchas cosas que tienen que ver con barbas. Igual estás en la oscuridad, no estás viendo mi barba, la verdad que no se aprecia mi barba ahí. My beard in the darkness. Siempre me río de los sin barba, porque los sin barba son personas que envidian a la gente con barba y dicen, yo quisiera tener barba, pero no puedo. Todo el mundo puede tener barba. Cuando yo empecé no podía tener barba, cuando empecé no podía tener barba, pero después desarrollé la barba, después de un tiempo aprendí a tener la paciencia como para poder generar la barba. Tienes que, cuando uno quiere tener barba, tenés que dejártela 3 meses sin tocar la barba. Pero claro, si la dejan un día, 2 días, 3 días, la gente se empieza a burlar de qué es eso que tenés en la cara y todavía no sabés qué tan buena barba tenés. Porque obviamente cuando crece, a veces que hay algunas cosas crecen más despacio que otras, entonces te queda toda como con agujeros la barba y no se cubre. Pero de repente llega un punto en el cual la barba empieza a cubrir. A cubrir algunas, los pelos empiezan a doblar, los pelos empiezan a, bueno, el pelo sale y sale así. Y se ve poco tupida la barba, se ve poco densa. Pero cuando el pelo sale y empieza a doblarse y ya se empieza a doblar así, ahora se ve mucho más tupida la barba. Entonces capaz tenés un mes de barba y se ve horrible. Pero un mes y medio de barba se ve re tupida la barba. Tenés que atender a donde tenés barba y donde no, después tenés que trabajar con lo que tenés. Si no, yo no tengo full barba, por ejemplo, no puedo tener full barba. No me crece por acá arriba la barba, no crece por acá. Por acá, como me gustaría que crezca, me gustaría que esté hasta acá arriba. No crece hasta acá arriba la barba, sale de acá abajo. Y bueno, sale de acá abajo la barba. No tengo unido el bigote con la barba, pero lo que hago es, ok, me dejo el bigote más largo y genera esa unión en general. Bueno, y así, básicamente, gente tiene mejor bigote. Hay que trabajar con lo que uno tiene. No es fácil el tema barba, les voy a ser sincero. Mucha gente. Hay canales dedicados a eso. Canales.
que yo he seguido. Porque yo dije, quiero tener barba. Y en mi caso es más particular porque yo quería tener barba porque no puedo tener pelo. Digo, bueno, quiero tener algo. Soy pelado. Me quedé pelado a los 23 años. O menos. Mínimo quiero tener barba. Quiero ser rudo. O sea, quiero tener algo en la cara que me identifique y no parecer una persona que no tiene. No, tiradas mínimas, no, como que no sé, no lo identificás. Y este sujeto, no sé, es un tipo que sí, está ahí. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué no dibuja esto? Ah, porque de nuevo apreté la tecla equivocada. Oh, qué despelote, ¿eh? Todo esto, todo un tema, ¿eh? Líneas azules. Creo que es la primera vez en mi vida que estoy pintando la parte de iluminación con líneas. Ah, de otro color. ¿Cómo lo ven que va quedando esto? Con las líneas azules. ¿Les parece que encajan? ¿Les parece que está? Bueno, cuando uno empieza está muy mal las líneas azules. Uno ve y dice, no, esto no va. Pero a medida que va avanzando y va retocando, puede llegar a decir, ah. Puede que funcione, ¿eh? ¿Cómo lo ven ustedes? Díganme. Todos pueden opinar. Por algo es arte, todos pueden opinar de arte. Es re fácil opinar de arte. No me gusta. Listo. Es todo lo que necesitan saber. Todo lo que necesitan hacer en arte, cuando algo no les gusta, es decir, ah, no me gusta. Y ya está. Es válido. Como no es una ciencia exacta. Esta es la parte más difícil, mucha prueba y error. Esta parte son muy difíciles de hacer. La verdad es que llevan mucho tiempo desarrollarlas. Toda la prueba y error de acá para generar la composición final. Porque lo que hice fue limpiar un diseño. Eso es relativamente fácil. Pero después hacer que ese diseño sea una composición digna de subir a algún lugar. Es ya una cuestión creativa y esa parte puede llevar días o semanas. A veces la idea, a veces sabes cómo hacer las cosas, pero no sabes qué queda mejor. Decís, pero ¿qué queda mejor? ¿Qué tipo de fondo? ¿Lo pongo un fondo oscuro, un fondo claro? Bueno, esas cosas pueden llevar muchísimo tiempo. A ver qué me está diciendo. No, yo estoy leyendo. Me tengo que ir. Oh, bueno, fue un gusto. Gracias, XY. Ha sido un gusto. Espero volverte a ver. Ah, mi barba es horrible. Estaría. Sería ser totalmente lampiño para no tener que rasurarme. Consejos con Jul. Se ve bien. ¿Qué tableta usas? La tableta no importa, igual les voy a decir. La mejor máquina de escribir no es el escritor. Esto que estoy haciendo lo podría estar haciendo con mouse tranquilamente. De hecho, la mitad de las veces trabajo con el mouse. O sea, tengo el mouse al lado y muchas veces trabajo con mouse. La tableta que estoy usando ahora es una. Es una Wacom Intuos Pro Pen 2 Large. Básicamente la tableta más cara que existe en el mercado. De las que viene sin monitor porque no me gusta dibujar en monitor. Guacale fuchi. Bueno, esas salen más caras porque además de la tableta tenés que pagar el monitor. Pero esta tableta que tengo es básicamente top tier de lo que se puede conseguir.
Pero he dibujado cosas con tabletas mucho más chotas. Y si no tengo tableta, dibujo con mouse. Y si no tengo mouse, dibujo con pintura al óleo. Y si no tengo pintura al óleo, dibujo con témpera. Y si no, cago y dibujo con mierda en las paredes, no importa. Un artista no necesita la herramienta para dibujar. Los artistas de antaño no tenían tabletas. Y hacían obras de arte que hasta hoy siguen siendo conocidas como obras de arte. De puta madre. Que uno dice, oh my god, this arte es arte puro. Les digo porque muchos piensan que por comprar una tableta va a hacer la diferencia. Y no. O esperan a comprar la tableta para dedicarse a arte digital. ¿Y saben lo que salen esas tabletas? Yo agradecido porque muchas de las tabletas que he tenido las consigo gracias a esa gente que compra la tableta pensando que la tableta mágicamente los va a hacer dibujar genial. Y después no la usan, la termina vendiendo rebajada y ahí la compro yo. Pero, Oh, mi ciática, Dios. Está matando la ciática. Ah, ser viejo no está bueno. Oh, Dios. Esperen que voy a ver un par de cosas que tengo que ver. A ver. Volvemos a poner esto acá. Vamos a verme cómo estoy. Perfecto. Parece que tengo toda la cara grasosa, pero es por la luz esta. Me hace ver como que tengo arrugas. Tipo, es terrible la luz esta. No te la pones más, pues luz no difuminada, muy sentada. Pero me hace ver viejo. Terripilante, es horripilante como se ve. Se ven los tendones de las manos. A mí se me complicó al principio porque movía la mano abajo, y viendo la pantalla. Me confundiste. Es lo mismo que haces con el mouse, básicamente mueves la mano abajo y ves la pantalla. Es lo mismo, no hay mucha diferencia. Tienes que acostumbrarse, como a todo, tienes que acostumbrarte a todo, o sea, todo es antinatural, de hecho. Hasta usar un lápiz es antinatural, o sea. Tuvimos que aprender a usar lápices, tuvimos que aprender a usar viromes, tuvimos que aprender a usar esas cosas. Y las aprendimos. Y bueno, aprendiéndolas, es como fuimos progresando de a poco, digamos, y es básicamente la forma de hacer las cosas, hay que adaptarse. Adaptarse, learn. You need to learn. Ahora, me pregunto qué pasará si hago una cosa medio rara que quiero hacer. Porque yo soy medio rarito, entonces me gusta hacer cosas raras porque soy rarito. ¿Qué pasa si de repente transformo todas las piezas, toda la iluminación, digamos que es iluminación contraria, la transformo al rojo. Por ejemplo, vamos a la saturación y nos vamos al inverso. No, ¿dónde está el rojo? Vamos, dame un rojo. No, esto no es rojo. Ey, ¿por qué no tengo rojo? Rojo, rojo, rojo. Color balance. Rojo. No, más rojo. Rojo. No, más rojo. Rojo. Ahí tenemos un rojo. A ver. Ajá. Tenemos azul de un lado, pero rojo del otro. Y esto está bien.
Está bueno que quede así. Está bueno que quede así. Básicamente. Es lo que le decía de las sombras. Uno de repente hace iluminación de un lado con un color y iluminación del otro lado con un color opuesto. Y al hacer iluminación de otro lado con el color opuesto, obtiene resultados interesantes. Sobre todo cuando tiene que remarcar algunas piezas o algunas partes. Por ejemplo, imagínense, ahora tengo que remarcar estas piezas de acá abajo porque quedan muy oscurecidas. Y en vez de remarcarlas con azul, las remarco con rojo. Como que no está dando la luz de forma directa del cielo, sino que le está dando otra luz que resalta el rojo original del Evangelion. Y al resaltar el rojo original del Evangelion, como una luz que está pegando desde otra dirección, puede darme un resultado muy interesante. Y este resultado es importante porque necesitas división. Esa parte que me cuesta mucho hacerle entender a la gente. La gente no entiende que necesitas dividir y separar las piezas porque si no, no se identifica. Necesitas identificar las piezas. Claro, necesitas. Ven, oh, ven, oh, ven, 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 oh, cambió acá. Necesito identificar las piezas. Necesito separarlas. Y acá, por ejemplo, esta parte la podría borrar acá. Esto así. Y acá podría borrar otro poco así. Pero necesito que sea. Y acá también. No, ahora necesito que sea perfecto. Todo este. Pero ven, ven como. Básicamente tengo color. Tengo color azul de este lado que pega arriba. Y rojo de abajo. Rojo de abajo que no tiene nada que ver. Con el color original de lo que está pegando arriba, y estoy usando una iluminación de un color y otra iluminación de un color totalmente opuesto que nada que ver. Y a veces es prueba y error, a veces uno dice, ah, esto debería funcionar, pero no deja de ser prueba y error, lo mismo que esto acá, que voy a hacer ahora. Ahora voy a tratar de iluminar esta parte que está acá. Porque creo que esta parte que está acá necesito iluminación para separar la pieza. Y capaz queda bien o capaz queda mal. Pero veremos cuando lo termine. Por ejemplo, quedó demasiado exagerado. Capaz, no necesitaba que eso quede así. O quedó mal. Quedó mal. ¿Pero por qué quedó mal? ¿Alguno sabe por qué quedó mal? Porque en verdad, esta luz, irónicamente, esa luz no tendría que ser roja. Irónicamente, esa luz tendría que ser azul. Para que quede bien. ¿Por qué? Porque está pegando de arriba esta luz. O sea que esta parte de acá, en verdad, que estoy iluminando acá, en verdad tendría que tener un azul que está pegando desde arriba. Y acá también, un azul que está pegando desde arriba. El azul viene desde esta dirección. Acá capaz darle un toque de azul a esta parte. No mucho, apenas, pero lo suficiente. Acá, por ejemplo, esta parte podría tener azul acá arriba como una iluminación, y acá capaz un poquito. ¿Qué pasa acá? A ver, a ver, a ver, a ver. Esta parte de acá me gustaría resaltarla, pero no las puedo resaltar porque esta parte de acá, por más que quiera resaltarla para separarla, no hay luz realmente que esté pegando acá. No hay una verdadera luz que esté iluminando esta parte. Entonces va a quedar como. Estoy resaltando qué. O por qué. No. No queda bien. Pero capaz puedo resaltar un poquito de esta parte. Porque como la parte de abajo puede entrar luz por la parte de abajo. Capaz puedo resaltar una pequeña parte. Y con eso alcanza como para
que se complete la forma en general y capaz puedo restar un poquito de acá arriba apenas sin tener que hacer toda la línea completa. Ah, y capaz, capaz eso funciona mejor, capaz funciona mejor ahí. Capaz funciona mejor ahí y Eve efectivamente funciona mejor. Y una vez más tomamos azul y este rojo que está acá, ¿verdad? Una vez más de gol tendría que ser rojo, no azul, porque está pegándole desde arriba. Esto le está pegando acá y tiene que ser azul, 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 azul. Qué mal pulso que tengo, Dios. Bueno, como ven, dibujo sucio y sin embargo las cosas funcionan a pesar de que uno dibuja sucio. Mira lo que es este pulso, es un desastre. Lo voy arreglando, ¿no? Pero se dan cuenta, o sea, podría estar dibujando con mouse. No tengo la capacidad de los que dibujan con tablet, que hacen esos trazos tan perfectos. De hecho, hay formas de hacer esos trazos perfectos con programas, digamos, otros programas. Pero yo dibujo sucio a propósito, sí, ese es mi estilo. Es mi estilo porque lo necesito, porque soy obsesivo. Como soy obsesivo, estoy al horno. Si empiezo a dibujar perfectito, quiero que sea demasiado perfectito y me quedo trazando una línea durante horas y horas y horas y horas y pierdo el tiempo. Pero cuando dibujo así sucio, no me obsesiono. Digo, bueno, no importa, más o menos funciona. Y ya está. Sé que funciona y listo. Ahora leo si me escribieron algo, pero estoy concentrado tirando la línea. Muy concentrado tirando la línea. ¿Saben? En estos momentos estoy extremadamente deprimido. Estoy muy deprimido. Estoy muy mal directamente, psiquiátricamente hablando. Pero desarrollé la voluntad para no mostrarlo. Así que supongo que pueden llegar a intuirlo, deducirlo, pero no se ve tan claramente que estoy depre, ¿no? Creo que no se debe ver muy mucho. Es la idea, no mostrarlo. Pero a la gente no le gusta a la gente que está depre. A ver qué dicen. A ver. Oh, está bien chido el dibujo. Muchas gracias, Saúl. Para mí es una mierda, pero gracias. A ver. Oh, buenas, Nahuel. Yo no estudié ni arte ni nada, de hecho. Ya me voy a recibir de ingeniero, pero me divertía dibujar y me relaja. Me llama mucho la atención. No, no, dibujar, no tenés que estudiar. No, nadie te tiene que explicar arte. Nadie. Yo no estudié arte. Hice que estudié arte. Pero ya te dije, si yo daba clases en mi propia facultad, los imbéciles, los profesores, no explicaban absolutamente nada. Desaprobé los exámenes de Photoshop, desaprobé todo un desastre. Vas a tener que decir, no, no sabía o que no iba a poder o lo que sea. Cáguense todo. No, no aprendí nada, nada aprendí. Yo hacía 3D cuando tenía 13 años. A los 13 años ya hacía 3D. Ya dibujaba en 3D, a los 13 años dibujaba en 3D. Entonces, go fuck yourself, que la gente que quiere que. La gente te dice, no, pues vos tenés que estudiar o tenés que las pelotas, tenés que ponerte y aprender. Tenemos internet hoy por hoy, podemos hacer muchas cosas con la internet. Estoy mandando cagada. Espero no haberme mandado cagada antes ya con la otra cosa, pero bueno, estaba haciéndolo en una capa equivocada. Se me ocurrió revisar. La verdad es que nadie necesita estudiar nada. Ves por internet tipos como yo que te dicen, no, mirá, hacelo así o mirá, hacelo así. Vas practicando, le pones maña y lo haces. Y ya está. Y así funciona. Y la verdad es que funciona. No necesitas que nadie te explique cómo hacer las cosas. De hecho, Picasso dijo, si no sabes sobre arte, si no sabes dibujar, inventá tu propio estilo de arte. Y saben que es irónico, yo no sé dibujar. Soy pésimo dibujando.
inventé mi propio estilo de arte y ahora la gente piensa que sé dibujar. Bueno, bárbaro, no les voy a decir no, no sé dibujar. Si quieren decirme que sé dibujar, bárbaro. Bueno, les voy a decir, por supuesto, soy un genio. Siempre lo supe. Y básicamente eso. Pero, la verdad es que yo no sé dibujar. De hecho, tampoco sé escribir y escribí tres novelas. Pero nunca me consigo un escritor. Me considero un artista porque artista puede considerarse cualquiera, pero nunca me considero un pro haciendo las cosas. Pero les puedo asegurar que hago cosas mucho más zarpadas que muchos pro. Y que mis precios son pro. Mis precios. Oh, por Dios, lo que sale de diseños míos es una fortuna. Nunca me contraten porque no me pueden pagar, créanme. Créanme, no vas a poder pagarme su perro vida. Contratar a Jules es una muy mala idea. Contratar a Jules. Oh, Dios. Las fortunas que puedo llegar a cobrar a la gente por los diseños. Igual no se dejen engañar, ¿eh? No es fácil nada de lo que estoy haciendo acá, ¿eh? Por más que tiene algunas líneas que de repente funcionan, no es nada fácil. No es nada fácil llegar a este estado de dibujar así. Complicado, bastante complicado, de hecho. Adivinen quién llegué. A ver, los diseños por lo regular los aceptes de tu imaginación o te vas haciendo otras imágenes. Siempre basarse en las imágenes. Siempre. Siempre hay que basarse en otras imágenes. No, no puedo dibujar desde la imaginación. Es muy difícil dibujar desde la imaginación y además es estúpido. O sea, está desperdiciado cosas. Ah, acá estoy calcando y modificando. Básicamente pensé en dibujar como calcar, modificar e interpretar. Siempre tenés que basarte en algo más. Siempre tenés que basarte en algo más. Eso es así. Tenés que basarte en otras cosas. No podés dibujar sin basarte en otras cosas. No tiene sentido. No tiene sentido. Hay que basarse en otras cosas. Hay que tomar algo. Armar un esquema. A veces puedes armar un esquema con dibujos de otras personas. Y no tiene que ser dibujo de alguien más. Puede ser una foto tuya que te sirva de esquema. Tengas que después interiorizar algunas cosas. Como la figura humana la terminas interiorizando. Pero de repente tenés que hacer una moto y decís, espera, a ver cuáles son las proporciones de una moto exactamente. Y bueno, de ahí tenés básicamente un nuevo dilema de cómo hacer las cosas. Pero no, no, no. Nunca, nunca hay que dibujar desde la imaginación. Nunca, nunca, nunca. Never, ever in the puta life dibuja desde la imaginación. Never, ever. Siempre dibuja copiando de algo más. Calcando algo más. O usando de referencia algo más. Siempre. Los mejores hacen eso. No, lo que te estoy diciendo no es que es algo que, ah, no, porque no sabes dibujar. No, no. Los mejores profesionales hacen eso. Copian de algún otro lado algo más. No, no, no dibujan ellos. Y después lo adaptan, lo modifican. A fin de cuentas, cada vez que vos ves un, les digo, a pintor que pinta los paisajes. Es básicamente un individuo que está pintando un paisaje que ya existe, solo lo interpreta. Esto que estoy haciendo acá es un muy buen ejercicio, pero muy buen ejercicio. Muy buen ejercicio. ¿Por qué?
Porque básicamente tenés que entender el concepto. De hecho, hoy a la mañana me dijo uno que estaba, que no era bueno porque estaba calcando algo. Pero en verdad es mucho más difícil de hacer esto que estoy haciendo. Porque tenés que aprender a, tenés que aprender la base del diseño. ¿Cuál es la base del diseño que estás haciendo? Si yo les muestro, por ejemplo, el EVA original, digamos. El EVA que empezamos a tratar. A ver, ¿dónde está el EVA que empezamos a tratar? Es básicamente una imagen sin resolución que tenés que redibujar por completo. La usás de base, por supuesto que sí la usás de base. Pero ven, esta es básica, esta es la imagen que yo usé al principio. Esta es la imagen. ¿Ven que no tiene resolución? No, no la tiene. Acá hay luces, acá hay sombras, pero tengo que redibujar todo esto y trazar las líneas de nuevo. Y te ayuda a entender, digamos, pero hay un problema. Hay un problema de la gente que, por ejemplo, no ve determinadas cosas. Y las vas viendo a medida que haces este tipo de ejercicios, las vas viendo. ¿Y qué son? Exagerar cosas, cambiar cosas. Y darte cuenta, por ejemplo, que este diseño tiene dos colores de rojo. Todo el diseño estaría con dos colores de rojo. Son dos colores de rojo y dos colores de naranja en los brazos. Es básicamente, la luz es un color. Y la sombra es otro color. Y entender eso te ayuda, o sea, redibujarlo, te ayuda a entender que con dos colores alcanza para hacer el diseño. Dos colores alcanza para hacer el diseño. Dos. Y los brazos también. Son básicamente un brazo que es naranja claro y naranja oscuro amarronado. Dos. Y ves las líneas y dices, ok, tiene líneas negras. Este dibujo, como todos los animes, tienen las líneas. Ok, entiendo, perfecto. Ver las proporciones, ¿ves? Y después exageraste algunas cosas, porque acá le faltan piezas. Acá la parte del medio no funcionaba bien, por ejemplo. ¿Cómo se dice? Esta parte de acá, del medio. Para mí no es como un evangelio, no es la parte de un evangelio, ya lo dije. Esta parte de acá, el EVA 01, el EVA 02, el EVA 0, todos los EVAs. Tienen tres piezas acá, y esto parece costillas. Las tuve que borrar por completo y rediseñarlas. Igual que el cuello. Tuve que. Acá no, no está, no hay cuello, no se ve, son dos manchas. Tuve que estudiar, analizar y meterlo, interpretarlo y que quede todo como si fuese la misma pieza. Ven acá. Miren lo que es el pecho. El pecho ahora tiene tres piezas. Y el cuello tiene su propia forma. Pero acá no los tienen. Obviamente está basado en el diseño, pero tenés que adaptar. Toda esta forma de acá tenés que adaptarla a lo que es el diseño este. Es nuevo. Esta luz que está acá es nueva. Todo eso. Y bueno, es básicamente entender cómo funciona la luz, de dónde está pegando la luz, cuál es. Y hacer las cosas adaptándolas y mejorándolas y pudiendo editarlas. Es complicado, digamos, hacer todo eso. Es un muy buen ejercicio, por decirlo, es un muy buen ejercicio. Cada vez que veo esto, digo, está muy bien el dibujo, son muy buenos, muy artistas, muy geniales, pero yo quería un wallpaper de esto, quería hacer un wallpaper, ¿no? Quería hacer un wallpaper de esto. ¿Y cómo hago para hacer un wallpaper de esto? Tengo que redibujarlo, reestructurarlo, todo. Y acá está quedando más como un wallpaper, o sea, está quedando más como para hacer un wallpaper de lo que es este diseño. ¿Lo ven o no lo ven? Do you see it? Or you do not, my friends. A ver. Vamos a tirar unas líneas rojizas aquí. Esa es la parte que digo, siempre digo que no sé lo que estoy haciendo, porque básicamente yo digo, esto debería verse bien. Y no sé bien por qué. Y uno lo va integrando, me dice, es como respirar. Uno está consciente de que respira. Pero respira. Pasa el tiempo. Y los recuerdos se van alejando ya. Pasa el tiempo y ángeles fuimos. Y desde el pasatiempo y uno integra esos temas.
Semillas dimos de amor. Tenemos bastantes colorcitos acá, tenemos bastante azulcitos, tenemos bastante colorcito. A ver qué están diciendo. A o K. Está haciendo algo de Evangelion, sí, A o K, bien. Adivinen quién es, sos un genio. Sí, ya sé que soy un genio, por supuesto que soy un genio. ¿Qué me querés decir? ¿Que alguna vez pensaste que yo no era un genio? ¿Osaste pensar que no era un genio? Tengo ganas de jugar algún juego. Pero la verdad, creo que esto a largo plazo va a rendirme más. Porque hay mucha gente que pueda jugar jueguitos como el Biomutant. Pero hay poca gente que pueda hacer esto que estoy haciendo yo ahora. Bueno, no es que hay poca gente, pero en comparación a la gente que puede jugar un juego, creo que estoy dando un valor más interesante acá. Básicamente, estoy aportando algo más interesante al juego, digamos. Al juego de la vida. Vamos bien con las luces azules. Esta parte es re complicada, digo, darse cuenta de que, o sea, de repente tomar la decisión de usar luces azules y decir, ¿what? ¿Cómo azul? Jules, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo que vas a tirar luces azules? Es rojo el diseño. ¿Cómo lo vas a iluminar con azul? No tiene sentido lo que estás haciendo. Ah, joven Padawan. Aún te queda mucho por aprender. Igual este es mi estilo, ¿no? Cada cual puede usar. De hecho, en verdad este no es mi estilo. Yo no dibujo así. O sea, estoy dibujando así esto porque me parecía que convenía dibujarlo así, pero no es mi estilo. Bueno, pero ven, mira, mira, miren cómo cambió, digamos, con todas las líneas estas que le puse a lo que era antes. Antes esto era así, básicamente, cuando lo empecé ahora en el stream. Modifiqué las cosas, lo hice más color, lo separé del fondo haciéndolo así, ¿ven? No, no, no. No, no, no. ¿Qué opinas? ¿Queda más mejor? ¿Queda más peor? ¿Queda más o menos? Queda súper fantástico. Vamos a salvarlo. A ver. Dos piso, arena, shooter y más. Dice, paso a decir hola y chao. Che, salamelón con patas de Don Piso, tenemos que hacer otro video de charla delirante sobre cualquier cosa. Como hicimos la otra vez. Que no me acuerdo qué estaba haciendo yo, pero entraste y hablamos de cualquier. Hablamos, tengo que hacer un video de los mejores juegos de los mejores juegos hasta la fecha de 2021. Y básicamente vos me decís cuáles son los mejores juegos que vos pensás que son los mejores de 2021 hasta ahora. Y yo te digo por qué estás profundamente equivocado. Y creo que puede ser divertido. Por lo menos para mí va a ser divertido. Para vos capaz no tanto. Pero ¿se entiende? ¿No? Bien. Me alegro de haberme explicado correctamente. Ya te fuiste igual. Dijiste hola, chao y te fuiste. ¿En serio te fuiste, maldito bastardo? A ver. Ahora, ¿qué pasa si esto agarramos y empezamos a alterar cosas como la saturación de color del diseño en general? Si lo desaturamos y lo desaturamos hasta el punto de hacer por blanco y negro. Me encanta el blanco y negro. Sí, se fue. Oh, miren. No sé si hacerlo intenso o hacerlo más realista. La verdad es que no sé qué hacerlo. Capaz lo hago intenso. O metido a lo realista. No sé si llamarlo intenso o lo realista. A lo muy cartoon o lo realista. La verdad es una decisión complicada de hacer esa. Creo que queda bien este intenso, digamos, pero no estoy seguro. No estoy seguro a qué gustaría ver a la gente de.
Evangelion, pues estoy diciendo para la gente de Evangelion, no estoy diciendo para la gente que le gusta. A este Evangelion, mira, además, podemos hacer algo interesante acá. Podemos agarrar, a duplicar esto. Duplicate layer. La ponemos por debajo. La inclinamos un poco hacia arriba. Y ahora lo que hacemos es oscurecerlo. Y una vez que lo oscurecemos, pasamos a pintarla de un celeste, como el celeste que estamos usando. Ahí, ¿por qué no me deja? Ahí está. Color balance. Highlights. Shadows. Y pasamos a iluminar la parte de arriba de Eva así. Oh, esto también lo voy a tener que modificar porque este está muy, tiene baja resolución esto porque lo saqué, digamos, un dibujo. Pero a ver, si hago una cosa así, y de hecho puedo hacer lo mismo. Puedo hacer lo mismo, pero para el otro lado. Por ejemplo, duplico la capa y lo muevo, pero en la dirección opuesta. Pero lo que hago de diferente acá es que en vez de ponerle color azul, lo cambiamos con el Huey y lo tiramos al rojo. Lo tiramos al rojo. Y nos quedó un diseño medio cagadas, pero nos quedó algo. Queda mejor así, inclusive. Miren qué loco esto. Miren qué lindo que quedó ahí. Oh, qué lindo, va 02. Y ahora vamos a sacarlo. Miren esto. Es de estas cosas que va aprendiendo uno y de repente cuando hace. ¡Oh! ¡Oh! Eva 02 en color rojo. Miren, ¿no queda mejor? ¿Qué opinan? Creo que queda bastante copado así. Además, tipo ese color de Eva 02 da muy bueno. Y esto no está ni cerca de terminarse encima. Todavía no puse iluminación correcta. La iluminación falta todavía. Miren esto. Voy a dar un ejemplo. Sí, lo edité yo al fondo. Miren esto, va a estar interesante. ¿Qué pasa si ahora usamos básicamente la iluminación? Una iluminación muy particular vamos a usar. Vamos a usar midtones. Vamos a extendernos más. Parece que tengo que atacar a las sombras. A ver. A ver, vamos a atacar las sombras. 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 No, no. Y ahora vamos a lo mismo, pero oscureciendo. Burn. 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 Midtones. Burn. Y oscurecemos las partes que están por el otro lado, que no se llegan a ver bien.
también tenía que ver, no tanto, pero más oscura acá abajo. Acá estamos usando degradé, cosa que yo no suelo usar, pero en este caso el degradé puede funcionar. Y lo que vamos a hacer es darle volumen a las cosas. Ahora miren el volumen que le voy a dar a las cosas con la luz. Esto va a ser loco para ustedes, seguro. Bueno, se sale de todo, de todos los conceptos que vengo usando, digamos. Vamos a usar un pincel, vamos a usar un pincel duro para esto, porque siempre se usa pincel. Usar muchos pinceles blandos es lo que arruina las cosas. Hay que usar pinceles duros. Acá estoy tirando iluminación. Iluminación. Ahí, ¿lo ven? Ahí se ve la iluminación en la parte oscura. Iluminación tirada así nomás. Es como, what the fuck are you doing, Jul? What the fuck is that, Jul? We don't understand. Explain that to us because we don't understand. Estoy tirando líneas duras de iluminación. Algunas partes que tienen que tener más iluminación según el criterio de Jul. Porque Jul lo dijo así. Y Jul lo vio y dijo, está bien. Entonces estuvo bien. Acá esto tendría que tener más iluminación. Esta parte tendría que tener más iluminación. Esta también. Esta también acá al costado. Esto tiene que tener más iluminación. Esta parte de acá. Iluminate. Iluminate. Ahí está. Iluminate. También, iluminate. Ilumínense. Oh, sí. Oh. Ilumínense. Ilumínense ante el poder de Jul. Acá, ilumínate bien. Ya vamos a iluminar la mano. Esto también acá. Y esta parte de acá también te queda iluminada porque Jul lo dice. Y si Jul lo dice, es bueno. Iluminamos, iluminamos, iluminamos. Y después vamos a iluminar partes menores que también requieren iluminación, como estas partes que son todas junturas que requieren más iluminación. Estoy usando una herramienta que quema, básicamente, y genera iluminación. ¿Ven cómo genero los bordes? Capaz tengo que hacer zoom para que lo vean con más precisión, pero ven cómo estoy generando los bordes. Es parte de iluminación. Una de las últimas cosas que yo hago con iluminación, ¿no? Es un diseño trabajado así nomás, ¿no? No es un diseño con mucho detalle. Estas partes tienen iluminación que los separa. Tenemos que achicar un poco más esto. Ahí está. Yes, yes. Oh, sí, pero si no les hablo es porque estoy entusiasmado iluminando. Estoy como, la iluminación. Esto es como pintar los bordes. Decir a los bordes, llamen la atención. Llamen la atención, dense a conocer. Tenés a conocer bordes. Hagan que las líneas negras resalten más. Porque cuando uno resalta los bordes y en el medio hay una línea negra, esa línea negra resalta más. Y es lo que queremos lograr. Separar las piezas. Separar las piezas es bueno. Acá tenía que estar usando. Tiene que estar atacando las sombras acá. Vamos. Shadow, shadow, ahí está. Ahí está, atacando las sombras, sí.
Sí me gusta. Sí me gusta. Quiero más. Quiero más. Ataca a las sombras, Jul. Ataca a las sombras. Haz que las sombras se vean más sombras, haciendo que los bordes se vean más claros. Delimita el diseño. Sí, enseñar a la gente cómo delimitar los diseños. Todos pueden delimitar sus diseños y ser más felices en la vida. En pocos pasos. Y sin matarse con los detalles. No importa matarse con los detalles. Acá hemos tirado una cantidad de luces monstruosas. Miren lo que es de básico diseño original y miren lo que las luces que tiramos en este lugar acá. A ver. ¿Qué onda, Jul? ¿Qué me cuentas? Nada, ando dibujando a la pumarola. Queda muy copado así también. Mira. La cuestión es que ahora tenemos luces. No. Sí. No. Sí. No. Sí. Ah, y ve cómo empiezan. No, empiezan a llamar la atención las luces. Las luces del diseño empiezan a llamar mucho la atención. Y ahora podemos poner exageradas luces para hacer que esto se vea de color. O sea, que sea reflectante, digamos. ¿Cómo hacer para que esto se vea reflectante? Porque necesitamos que se vea más reflectante de lo normal. Y las cosas que reflejan, ¿qué reflejan? ¿Saben lo que reflejan? El cielo. Y es de color es el cielo, azul. Por lo tanto, podemos hacer que las cosas sean más reflectantes. Vamos a hacer que sea más reflectante. 6 vas, 6 vas, 6 vas. Vamos, 10, 11. Vamos a hacer que las cosas sean más reflectantes aún para darle ese brillo que está reflejando básicamente. La luz viene de acá arriba. Vamos a hacer que refleje absolutamente que las luces reflejen. Así que vamos a agarrar los highlights. Pero esta vez no vamos a agarrar los highlights de forma normal. Los vamos a agarrar de forma especial. ¿Y cómo se agarra los highlights de forma especial? Ah, eso es algo que solamente yo sabía hacer. Yo quiero que esto esté reflejando mucho más de lo que está reflejando. Quiero más poder de reflexiojización sobre todo lo que estoy haciendo. Pero ¿qué estás haciendo, Yu? No tengo ni puta idea, pero sé que lo necesito. Exagerado dibujo, perfecto. Estas partes de acá tenemos que también. Vamos a. No los highlights, los medium. Vamos a exagerar esto. Vamos, dame luz, sí, dame luz. Acá también, dame luz. Luz, ilumínate, ilumínate. Iluminando con Jul. ¿Qué están haciendo? Iluminando. ¿Con quién? Con Jul. Vamos todos. Iluminando con Jul. Iluminando con Jul. ¿Qué hacen? Iluminamos con Jul. Jul se volvió loco. Sí.
Esto que estoy haciendo debe parecer, ¿no? Es re molesto cuando la gente hace esto, porque yo lo veía y decía, ah, oh, mierda, parece tan fácil, es tan estúpido lo que está haciendo, se ve tan estúpido, tira las líneas, ni siquiera se molestan, así que por alguna razón queda bien, ¿por qué a mí no me sale bien? Y me pasaba con muchas técnicas. Bueno, de hecho esta técnica la aprendí yo, la desarrollé yo, en verdad, porque no la usan otras personas. Va, supongo que alguien la debe usar, pero nadie que yo conozca al menos. La técnica de quemar los bordes enalteciendo, realmente los pintan directamente, yo los quemo. Acá estoy quemando bordes porque cuando quemas los bordes los separas con más claridad y es muy importante eso. Esa parte de separación es tan importante, yo no sé por qué la gente no la usa, pero cuando vos querés separar una cosa de otra, necesitas tirar estos bordes que estoy tirando yo acá. Si no, no, las piezas te quedan todas pegoteadas. Creo que nuestro trabajo está casi completado. A ver. Es curioso cómo pareciera que toda la estructura de leva se sintiera suave debido al juego de luces y sombras. Sí. Y vieron que ahora el azul se integra mucho más. Al principio, bueno, nos tira el azul y dice, ¿what? ¿Qué es eso? No, pero eso. No, 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 no. Y después de repente, no, puede ser que sí, puede ser que sí. Sí. Oh yeah, fuck yeah, man. Fuck yeah. Ahora, el tema es que si yo borrase, por ejemplo, el fondo, no sería lo mismo, ¿ven? Porque no se aprecian todas las luces que tiré. Por eso depende mucho del fondo. Me da mucho del fondo. Puede apreciarse con un fondo negro. Vos, por ejemplo, ven, así se aprecia, por ejemplo, igual. Sabe que el fondo negro se aprecia. Pero, no, bueno, no entiende por qué las luces azules. Pero cuando el fondo es azul, es como que uno dice, ah, ahora entiendo por qué las luces azules. Ahora entiendo. Estamos bien, Jules, me parece muy bien lo que hiciste. Yo entiendo por qué lo hiciste ahora. Sos un genio, te amo, te adoro. Te tiro el inodoro. Bien, pues ya, esta edición está a punto de llegar a su final. Esta remasterización. ¿Qué les parece la remasterización esta que estoy haciendo, que hice? Porque la verdad pueden decirme, está buena, o pueden decirme, y ble, ¿no? Capaz no les interesa mucho. Que voy a hacer, me parece, va a ser, voy a cambiar algunas cosas acá, voy a hacer esto más chiquito, no estoy equivocado, voy a hacer esto más chiquito, voy a recortar la imagen en general porque la verdad es que no da para que sea tan alto. Eva 02, si tomamos esto de acá y lo bajamos un poco, capaz obtenemos el mismo resultado sin necesidad de. No, no logré agarrar el coso. A ver. No, tampoco agarré la cosa equivocada. Ahora sí. Ahí está. Ahí está mejor. Ahí está mejor. Porque si hago esto así. Y después lo achico así. Nos centramos más en lo que es la imagen general. Pues no necesitamos que sea tan grande, más cuadrado funciona también.
se aprecia más el diseño, digamos. No necesitamos que sea tan grande. Capaz esta parte de acá podemos dar un poco de sombreado así, ¿no? Vamos a bajarlo. Esto es un color. Oh, vamos a agarrar un color negro. Ahí está. Y allá vamos. Vamos restando importancia a la parte de abajo. Vamos a hacer un poco más grueso. Ahí está. Perfecto. Ahí le sacamos importancia a esto. No sé si es importante esta luz acá, a ver. Era importante. O no. Tengo que tener cuidado con esta. Porque esta luz es importante, pero por ahí me saca la atención de. Me llama demasiado. Saca la atención de lo que es el diseño y no necesariamente es lo que quiero lograr. Buenas, Ángel Ramos Cruz. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Fantastibulásticamente bien. Fantástico, razonablemente más o menos. O es todo mejor, pero estoy terminando el diseño de Eva 02. Podría poner esto acá, inclusive. Pero creo que queda bien en el centro. A ver, no, a ver. Creo que ya podríamos decir que esto está bastante terminadito. No para firmarlo aún, pero vamos a firmarlo porque se me antoja. Y cuando a Yu se le antoja algo, lo firma. Nada más queda ya la firma de Yu. Pero vamos a tener que usar un pincel mucho más fino. Saturation. Estoy viendo qué pasa si desaturo un poco el fondo. Cuando desaturas el fondo, llama más la atención el diseño. Pero hay que tener cuidado porque se puede perder el sentido. Ahora rojo llama más la atención. O sea, va a ser llama más la atención y se ve menos realista. Pero me gusta más así, con menos. Con menos. Así, así está más mejor.
Vamos a salvarlo como nuevo. La versión número 12. Y creo que estamos casi listos como para publicarlo en ArtStation para que la gente diga: oh, tengo un dibujo de Eva 02. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Podría decirse que está. Podría decirse que lo tenemos. Podría mejorarlo todavía, pero es que no sé si lo voy a mejorar, porque la verdad es que si lo mejoro, básicamente el 80% del trabajo se hace en el 20% del tiempo y el 20% del trabajo final se hace en el 80% del tiempo restante. Entonces, a veces es mejor dejar las cosas como están razonablemente bien y no ponerse demasiado detallista. ¿Pero qué opinan? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven en comparación a cómo estaba originalmente? ¿Se acuerdan del diseño original o no se acuerdan del diseño original? Oh, creo que quedó mejor. Creo que quedó razonablemente. Pensé que iba a quedar mejor originalmente. Cuando empecé el diseño pensé que iba a hacerlo mejor, pero la verdad es que no pude evitar mantener el estilo anime. Entonces mantuve el estilo anime, que no es mucho mi estilo. Este es un estilo menos realista, pero ¿cómo se dice? ¿Qué opinan? ¿Queda bien? ¿Queda mal? ¿Quedó razonable? ¿Quedó bien, pero no genial? Me alegra que contesten tantos al mismo tiempo. Traten de no amontonarse para contestar así, digo, ¿no? A ver si hay alguien viendo. Tengo tres personas viendo, así que evidentemente no va a haber mucha gente que conteste. No, tengo cinco personas viendo, capaz hay alguien que conteste. Pero bueno. Bueno, muchachos, ahí lo tenemos. Voy a cerrar el stream. Y capaz damos por cerrado el diseño del EVA 02. En este caso, lo completamos, lo reestructuramos, aprendimos las bases y lo reiluminamos. Muy bien. Bueno, gente, paso a retirarme y nos veremos la próxima. Cualquier cosa, métanse en el Discord o métanse en ArtStation y me hacen las pero bueno, en ArtStation no, pero bueno, me pueden seguir en ArtStation, así siento que me sigue más gente y no me siento tan mal conmigo mismo. ¿Cómo se dice? ¿Dónde está ArtStation? Yo lo tenía por acá metido esto. ArtStation, no, acá no. No, acá está, ArtStation, ¿ven? En ArtStation. Después tengo mi Instagram, donde también pongo las cosas de perfil. Y pongo recomendaciones de juego y consejos de arte. Que la gente debería seguirme, porque si no me siguen, los odio. Y de nuevo, ¿dónde está? Tengo tantas ventanas abiertas que ahí está. Acá está mi Instagram. Y bueno, de momento, muchachos, gracias por estar ahí como siempre y nos vemos la próxima.